bienvenidas a la ceremonia de investidura del Dr. Nelson E. Soto como presidente de la Universidad Albizu. Damos comienzo a los actos oficiales de esta ceremonia. ¿Escucha bien? Ahora. Damos comienzo a los actos oficiales de esta ceremonia con la procesión académica que es liderada por el Dr. Marcos Reyes, director del programa doctoral en psicología clínica PhD y portador de la masa institucional. Continuamos la procesión académica con el presidente del Consejo de Estudiantes, el señor Cristian Pellicier Rodríguez. Continuamos la procesión con delegados y delegadas y nos acompaña el pastor Alexis Ayala. De la Escuela de Artes Plásticas nos acompaña la doctora Iliana Muñoz Landrón. De Antil University nos acompaña la doctora Mirna Colón. Del Centro de Estudios Avanzados nos acompaña la doctora Olga A. Benítez Garay. De la Universidad Central de Bayamón nos acompaña Fray Oscar Morales Cruz. De la Universidad Central del Caribe nos acompaña la doctora Gualesca Crespo Rivera. Y también nos acompaña Carmen Cividanes, directora ejecutiva del College Board. Como miembros de la facultad tenemos al doctor Andrés Cruz Santos. Licenciada Margarita Hernández. Doctora Gisela González. Doctora Ekmir Torres Cuevas. Licenciada Nitza Rodríguez. Doctora Arlín Vélez. Doctora Maritza Maldonado. Licenciada Teresa Joglar. Licenciada María Moro. Doctora Grelén Rodríguez. Licenciada Anet Rodríguez. Doctora Victoria Reyes. Doctora Gretchen Seda. Doctora Migna Rivera.
Doctor Joel Rodríguez Polo. Doctora Carisol Chévere. Doctora Yasdel Guzmán. Doctora Ruth García. Doctora Minosh Kaliket. Doctor Noel Quintero. Doctora Mariela Rodríguez. Doctora Aixa Negrón. Doctora Andel Nicasio. Doctora Shari Dean. Doctora Vanessa Rivera. Doctora Melisa Besares. Doctora Hilda Rodríguez. Licenciada Mariel del Toro. Licenciada Coralis Cruz. Licenciada Maida Meléndez. Licenciada Inelis Figueroa. Nos acompaña también la decana de Gerencia de Matrícula, la profesora Rosa Belvis. Doctora Floral Arbelo, decana de Estudiantes, Recinto de Miami. Decana de Estudiantes, Recinto de San Juan y Centro Universitario de Mayagüez, profesora Carmen Rivera Lavoy. Decana de Asuntos Académicos, doctora Sonia Cepeda. Rector del Recinto de Miami, doctor Alex Parnia. Rector del Recinto de San Juan y Centro Universitario de Mayagüez, doctor Julio Santana Mariño. Nos acompaña también el doctor José Pons Madera, pasado presidente. Y la principal oficial de Asuntos Académicos, la doctora Berta Ríos. Ahora continuamos con la Junta de Síndicos, la licenciada Iliana Fernández. Doctor José A. Medina. Señora Anet Montoto. Ingeniero José Fernández. Doctor Ángel Matos. Señor Adalberto Ramírez. Señor Jaime Alborz. Doctor Jorge González Monclova. Doctora Ruth Prevor. Señora Ana Agosto. Doctor Antonio Puentes.
Nos acompaña también la doctora Margarita Benítez. La honorable jueza Maite Oronoz. Presidenta de la Junta de Síndicos de la Universidad Albizu, señora Teresita Bolívar. Y el presidente de la Universidad Carlos Albizu, el doctor Nelson Soto. En este momento, el doctor Reyes ubicará la masa ceremonial en su base. La masa es el símbolo de la autoridad que tiene la universidad para conferir grados y distinciones académicas. Este es el símbolo de la fortaleza y la autoridad institucional representativa de nuestro desarrollo, prosperidad y de la incorporación de prácticas universitarias tradicionales y las contemporáneas. Gracias. En este momento, le vamos a pedir que se coloquen de pie. Gracias. Para la interpretación de los himnos nacionales a cargo del grupo Travesía.
Gracias, muchas gracias al grupo. Les voy a pedir por favor que permanezcan de pie todavía. Vamos a tener un minuto de silencio por dos grandes causas. Primero, hoy se celebra un año de la guerra de Ucrania, así que vamos a pedir un minuto de silencio por los sobrevivientes y por las víctimas, pero también queremos pedir ese minuto de silencio por los sobrevivientes y víctimas de la violencia en Puerto Rico. Así que, por favor. Muchísimas gracias. Ahora sí, podemos sentarnos. Muy buenas tardes a todos y todas. Soy el doctor Juan Nazario, catedrático asociado del programa de Psicología Clínica SAIDI del recinto de San Juan. Y para mí es un honor poder participar de esta celebración como su maestro de ceremonia en compañía del doctor Yusef Amat, quien es decano asociado académico del Centro Universitario de Mayagüez. Gracias, doctor Nazario. Igualmente me honra conducir junto a usted este acto. Hoy nos reunimos para formalizar y celebrar la investidura del Dr. Nelson E. Soto como presidente de la Universidad Albizu. Reconocemos y agradecemos la presencia de miembros de la Junta de Síndicos, oficiales de la institución, representantes de la comunidad universitaria y así como invitados e invitadas especiales. En particular, deseo reconocer la presencia de la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la honorable Maite Oronoz Rodríguez. Sean bienvenidos y bienvenidas. En este momento invitamos al pastor Alexis Ayala para que proceda con la invocación que merece este solemne momento. Pastor, ¿puede venir acá? Buenas tardes. Les voy a invitar a estar en acto de oración en este momento para presentar lo que vamos a estar viendo y aconteciendo en este lugar. Así que, Padre, te damos gracias por esta tremenda tarde, gracias por tu favor y gracia. Hoy presentamos cada uno de los actos que van a estar siendo llevados en este momento. Yo te doy gracias porque sueños, propósitos y destinos hoy están naciendo en este lugar, pero también tú estás posicionando a un nivel espiritual y a un nivel social a nuestro amado Nelson Soto. Yo te pido que cada uno de los actos que se estará llevando aquí en este momento sea bendecido por ti, que tu presencia, que es la más importante, a la cual hoy honramos y adoramos, por favor se pasee en cada uno de los actos, se pasee en cada uno de los músicos, de todo lo que se va a estar llevando en este lugar. Te pido por favor que bendigas a todos los servidores y a todos los que han estado involucrados en este precioso acto. Te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias al pastor Ayala. Y antes de proceder con los oficios de investidura, recibamos al presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad Albizu, Cristian Pelicier Rodríguez, quien nos ofrecerá un mensaje en nombre de toda la comunidad estudiantil. Vamos a recibirlo con aplauso. Buenas tardes a todas y todos. Me uno al saludo protocolar, agradezco la oportunidad de estar aquí en representación de los estudiantes de la Universidad Carlos Albizu. Es un honor darle la bienvenida a nuestro nuevo presidente, Dr. Nelson Soto. Celebramos su logro, felicitaciones a usted y su familia. Recientemente he estado leyendo sobre la complejidad de los sistemas, el funcionamiento óptimo de cada uno de sus componentes,
es fundamental para lograr la armonía entre las partes. El caos es parte esencial de los sistemas y no fluirá de forma perfecta todo el tiempo. Como resultado, surge la adaptación y la evolución. La clave está en que cada parte se adapte a los retos que surgen y que haya una comunicación efectiva. Ejemplos de esta complejidad se observan en nuestro cerebro, en el clima, los ecosistemas, los organismos, desde una célula hasta la inmensidad del universo. De forma paralela, las instituciones y organizaciones son sistemas complejos. Se caracterizan por la interdependencia de sus partes. Desde que compartí con el doctor Nelson Soto por primera vez, percibí una gran empatía de su parte hacia el estudiantado. Recordemos que la razón de ser de un sistema educativo son sus estudiantes. Entiendo que esa característica es fundamental para ejercer la posición de presidente y fortalecer los lazos entre los diferentes componentes del sistema complejo Universidad Carlos Albizu. Esto es crucial ante los retos de desarrollo institucional que se avecinan. Entiendo que ese desarrollo debe ir a la par con las necesidades que enfrenta nuestra sociedad puertorriqueña. El éxodo de profesionales, austeridad, dificultad para acceder a los servicios esenciales de salud, entre otros tantos. No dudamos de su capacidad, deseo y energía en lograrlo. Nosotros, los estudiantes, deseamos que nos contagie con su carisma y alegría. El mayor de los éxitos en su gestión. Ánimo, visión y lleve nuestra universidad al próximo nivel. Universidad Albizu, desde sus tres unidades, en Miami, San Juan y en Mayagüez, se dedica a formar profesionales comprometidos con la investigación para mejorar la calidad de vida y servir a comunidades diversas. Para lograr nuestra misión, contamos con una facultad de excelencia. Así que recibamos a la doctora Minosh Kaliket, directora del programa de Psicología Clínica del Centro Universitario de Mayagüez, para un breve mensaje a nombre de toda nuestra facultad. Buenas tardes a todos. Me honra poder compartir unas palabras con ustedes en ocasión de la investidura del sexto presidente de nuestra universidad. A nombre de toda la facultad de la Universidad Albizu en Puerto Rico y Florida, reitero nuestro apoyo y respaldo al doctor Nelson Soto como líder de esta institución. Queremos que sepa que estamos aquí para trabajar juntos y colaborar con usted en la implementación de su visión y su plan de trabajo. Toda la facultad de la Universidad Albizu está comprometida con ser un instrumento de apoyo para alcanzar los objetivos que usted ha planteado y así lograr que nuestra institución mantenga su reconocimiento y reputación a nivel nacional e internacional. Como comunidad académica, compartimos su visión de trabajar como una sola universidad, de manera integrada y colaborativa. Creemos firmemente que solo trabajando juntos podremos hacer frente a los desafíos que se presentan hoy en día en el campo de la educación, la salud mental y la conducta humana. Reiteramos también nuestro compromiso de educar y promover la formación de nuestros estudiantes para que sean profesionales comprometidos con la investigación y mejoramiento en las comunidades. Todos aspiramos a que nuestros estudiantes se conviertan en líderes del futuro y que trabajen incansablemente en la búsqueda de soluciones a los problemas más apremiantes que nos aquejan. Doctor Soto, nosotros también contamos con usted. Estamos aquí para trabajar de manera productiva y poder servir a nuestra institución desde nuestros respectivos roles y programas para dar continuidad al legado de nuestro fundador, el doctor Carlos Albizu Miranda. Enhorabuena y cuente con nosotros. Muchas gracias a la doctora Liquet por ese mensaje de parte de todos nosotros en la facultad. Y proseguimos entonces con la Junta de Síndicos de la Universidad Albizu. Tuvo a su cargo el proceso de búsqueda y selección que concluyó con el nombramiento del doctor Nelson Soto a la presidencia de la institución. En ocasión de su investidura y como antesala a su juramentación ceremonial, recibamos a la señora Teresita Bolívar, presidenta de la Junta de Síndicos, para un mensaje del organismo rector de nuestra institución. Un aplauso, por favor.
Hello. Okay. Buenas tardes. Reciban todos un cordial saludo de parte de la Junta de Síndicos de la Universidad Albizu. Me complace compartir con ustedes unas reflexiones con motivos de los actos de investidura del sexto presidente de nuestra universidad, el doctor Nelson Soto. Tras un proceso arduo de evaluación de candidatos, el doctor Soto fue seleccionado para dirigir las unidades académicas de nuestra institución, no solo por su amplia experiencia, sino también por unos factores que sabemos van a apoyar su desempeño como nuestro presidente. El doctor Soto tiene afinidad cultural con Puerto Rico, ya que sus padres son puertorriqueños. Tenemos a su mamá aquí con nosotros en el día de hoy. Y al mismo tiempo tiene un claro conocimiento del sistema educativo de los Estados Unidos, ya que nació, se educó y fortaleció su carrera en territorio estadounidense. Nos complace que el doctor Soto haya aceptado el gran reto de seguir los pasos de nuestro fundador, el doctor Carlos Albizu Miranda, quien fue un visionario enfocado en la multiculturalidad, la inclusión y la equidad. Tenemos la certeza de que, al igual que nuestro fundador, el doctor Soto luchará por la equidad de los estudiantes, facultativos y empleados no docentes, mantendrá un alto sentido de ética y logrará el cumplimiento con la excelencia académica y fiscal. En el 1873, don Eugenio María de Hostos, considerado el precursor de la sociología en América, hizo un llamado en su discurso La educación científica de la mujer, a no considerar el matrimonio como la única carrera de la mujer, defendiendo con esto el derecho de la mujer a la educación sin que esto estuviera opuesto a su rol de esposa y madre cuando así lo quisiera. Y con este respeto a la diversidad, a la responsabilidad social, al comportamiento ético y al desarrollo integral y humanista del estudiante, nuestra Junta delega en el doctor Soto la responsabilidad de fomentar estos valores que sabemos distinguen a nuestra institución. No puedo dejar de hacerme eco de las palabras de otro distinguido activista, político y filántropo surafricano, el doctor Nelson Mandela, cuando dijo: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Les invito a que sigamos el ejemplo de Albizu, de Hostos y de Mandela. Seamos todos agentes de cambio y junto al doctor Nelson Soto fortalezcamos las comunidades a las que servimos a través de nuestra educación para lograr un impacto social transformador. Finalmente, pero no menos importante, les recuerdo las palabras del doctor Albizu en la última graduación en la que participó en el año 1984, en su mensaje a los estudiantes, que dijo: suban a la cima de la montaña aunque tengan que caminar pedregales. Busquen y alcancen a ese hombre nuevo que es capaz de vivir con fe, confiado en sí mismo y confiando en los demás, que es capaz de vivir con esperanza, sabiendo que los esfuerzos presentes redundarán en una mejor vida futura, y que es capaz de ser caritativo, extendiendo la mano acogedora a aquel que la necesita, sabiendo amar y sabiéndose amar. Solo así, mis queridos amigos, habremos de hacer de esta una mejor sociedad. Mucho éxito al doctor Nelson Soto en su encomienda y que todos seamos testigos de un futuro feliz y exitoso para la Universidad Albizu. Gracias. Agradecemos a la presidenta de la Junta de Síndicos por su mensaje. La investidura presidencial es una tradición arraigada en la historia de la academia y simboliza la importancia de la educación superior en la configuración de nuestro futuro. Representa un momento para reflexionar sobre los logros del pasado y mirar hacia el futuro con esperanza. Nos sentimos honrados y honradas de contar con diferentes miembros de la academia en esta ceremonia. En particular, reconocemos la presencia de la doctora Margarita Benítez, asesora en asuntos universitarios.
Primero desde la docencia y luego desde la dirección universitaria, la doctora Benítez ha desarrollado iniciativas audaces y experiencias diversas de estudios e investigación en y fuera de Puerto Rico. Más de 20 años, la doctora Benítez participó activamente en la implantación y dirección de importantes programas federales, abogando siempre por el acceso a la excelencia de las poblaciones desventajadas, especialmente latinos y latinas. Hasta hace poco, dirigió la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Es un placer para todos nosotros y nosotras invitar a la doctora Benítez a que dirija unas palabras. Autoridades universitarias, representantes del poder público, colegas del claustro, estudiantes y colaboradores de esta universidad, amigo y presidente Nelson Soto, damas y caballeros. Es un honor poder acompañarles en esta celebración de logros y esperanzas que abre una nueva etapa en esta institución, así como en la historia de la educación superior en Puerto Rico. Una vez más, la Universidad Carlos Albizu tiende un puente al futuro, proponiendo un modelo novedoso y audaz para diagnosticar, entender y sanar problemas y dilemas de nuestra muy compleja circunstancia. El clásico dictamen orteguiano, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, halla en el admirable Carlos Albizu Miranda un incansable paladín. Una y otra vez, bajo su dirección personal primero, inspirada en su ejemplo después, y siempre guiada por su compromiso con nuestro país, esta universidad se ha hecho cuestión, tanto de problemas como de alternativas y soluciones individuales y colectivas, siempre con hondo arraigo en nuestra realidad puertorriqueña. Aplicar y adaptar los conceptos recibidos de las variadas tradiciones y escuelas que provienen de espacios y tiempos diversos. Formular teorías nuevas, analizarlas y cuestionarlas, capacitar profesionales de la psicología, la educación y las ciencias humanas, tanto en la exigencia del rigor analítico como en la solidaria comprensión salvadora que nace del amor y de la compasión. De esto se trata la misión y el quehacer de esta universidad, y en su particular ejecución radica su singularidad. Con su característica perspicacia, Carlos Albizu comprendió temprano que la migración, en sus múltiples manifestaciones, formó en el siglo XX y sigue siendo en el siglo XXI parte decisiva de la experiencia puertorriqueña. Comprendió asimismo que era indispensable aquilatar sus diversos impactos y posibilidades a fin de formular tanto las estrategias terapéuticas apropiadas a su manejo como los esquemas conceptuales que permitieran dar coherencia y sentido a la interpretación de situaciones en apariencia inconexas o contradictorias. Por eso, esta institución tan netamente puertorriqueña fue la primera de las nuestras en abrir un espacio de capacitación y de investigación en los Estados Unidos para profesionales de la psicología y la salud mental de ascendencia hispana. Por más de 4 décadas, este centro, hoy recinto de Miami de la Universidad Albizu, ha sido una presencia efervescente en una de las ciudades más cosmopolitas de América. Las experiencias y los descubrimientos de sus profesores y alumnos han fecundado el currículo de esta universidad, ampliando y diversificando su oferta, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Afortunado fue Carlos Albizu, tanto el hombre como la institución, en sus sucesores y colaboradores, muchos de los cuales nos acompañan hoy. Aquí ha habido una deliberada continuidad en la visión y una armonía también deliberada entre los fundamentos ideológicos perdurables y la innovación. Nos congregamos hoy porque esta universidad tan dinámica acaba de emprender una nueva etapa de desarrollo y crecimiento, bajo la dirección de un nuevo líder, el doctor Nelson Soto, puertorriqueño formado en nuestra diáspora,
con profundas raíces en la isla y amplio ramaje más allá de ella. Conocí al doctor Soto mediante un programa de liderato universitario diseñado por expertos de la Universidad de Michigan. Como suele ocurrir cuando se encuentran los boricuas, pronto nos pusimos a hablar de Puerto Rico. De inmediato se hizo evidente el nivel de interés, compromiso y familiaridad de mi interlocutor con los asuntos de Puerto Rico, muy particularmente con los temas de educación. Esto no me extrañó, porque en los más de 20 años que yo he vivido fuera de Puerto Rico, he podido comprobar una y otra vez que los mejores y más consecuentes aliados de los puertorriqueños de la isla son los puertorriqueños de la diáspora. Precisamente porque han vivido de cerca los altibajos y las contradicciones de campos y ciudades en Estados Unidos, porque conocen en carne propia prejuicios y racismos, a la vez que extraordinarias oportunidades, porque saben cómo se bate el cobre en Estados Unidos y cómo entenderse con los americanos. No es casualidad, claro, que el interés de los congresistas estadounidenses en Puerto Rico tenga algo que ver con la demografía de sus respectivos distritos. Dicho de una vez, con el número de votantes puertorriqueños inscritos o por inscribir en los distritos que ellos representan. El doctor Soto conoce estas dinámicas. Conoce también la importancia de establecer alianzas y colaboraciones con instituciones afines, sean fundaciones, universidades, centros de investigación o asociaciones profesionales. Allegar recursos materiales y humanos, abrir oportunidades de intercambio y descubrimiento para profesores y estudiantes, compartir los propios hallazgos y logros de esta comunidad tripartita en una dialéctica tan vigorosa como productiva. Todo esto forma parte del proyecto que esbozó el doctor Soto para Carlos Albizu y que está elaborando con la ayuda de ustedes. Pero ¿qué hago yo contándoles los planes de nuestro presidente cuando esta ceremonia está por culminar precisamente con sus palabras? Es que me he contagiado de su entusiasmo y estoy inspirada por su compromiso con la universidad y con nuestro país. Vamos a escuchar pronto al señor presidente. Afortunados somos, distinguidos colegas. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias a la doctora Benítez por este excelente mensaje y por su presencia. Y para continuar esta ceremonia tan especial que tenemos esta tarde, vamos a escuchar una interpretación musical a cargo del grupo Travesía, quien nos deleitará con el tema Preciosa. Que lo disfruten. Thank you.
Agradecemos al Grupo Travesía por hacerle honor a tan preciosa pieza. Así que hoy tenemos la ocasión de celebrar formalmente la investidura del Dr. Nelson E. Soto como presidente de nuestra institución. El Dr. Soto comenzó labores con nosotros el 8 de agosto del 2022, luego que su selección y nombramiento fueran avalados por la Junta de Síndicos. Desde entonces, ha estado concentrado en desarrollar e impulsar su visión de futuro para nuestra universidad. Les pido que presten atención a este pequeño vídeo que se ha preparado en donde se nos da una breve mirada a la trayectoria del Dr. Soto. El Dr. Nelson E. Soto es un líder visionario comprometido con lograr que todas las personas tengan acceso a una educación superior de calidad y a oportunidades para mejorar sus vidas y las de sus familias. Hijo de la diáspora puertorriqueña, el Dr. Soto nació y creció en el estado de Ohio. Llegó a Puerto Rico para unirse a la Universidad Albizu tras concluir sus funciones como rector y vicepresidente de asuntos académicos en Union Institute and University of Cincinnati. Tiene un grado doctoral en política educativa de la Indiana University y una maestría en educación y bachillerato en administración de empresas de University of Cincinnati. A lo largo de su carrera profesional, que abarca roles en otras instituciones de educación superior en los estados de Ohio, Indiana y Missouri, el Dr. Soto ha desarrollado una amplia experiencia en la gestión de fondos externos y desarrollo de programas de educación superior. Ha servido como miembro en las juntas asesoras de diferentes organizaciones académicas. Su compromiso con la filantropía también ha quedado plasmado en su colaboración con organizaciones sin fines de lucro, apoyando causas que llevan muy cercanas a su familia y a su corazón. Ese es el caso de Marisa's Mission Foundation, organización que se dedica a impactar positivamente la vida de familias que enfrentan desafíos con el cuidado médico de sus hijos. Como padre, esposo y profesional, el Dr. Soto cree en el poder de la educación para transformar vidas. Sus colegas, familiares y amigos son el mejor testimonio de esa visión. ¡Felicidades, papi! Estamos orgullosos de ti, te queremos mucho. Un aplauso. Excelente poder mirar, dar esa mirada a la trayectoria del Dr. Soto. Procederemos ahora con el acto formal de investidura y juramentación del Dr. Nelson Soto como presidente de la Universidad Albizu. Le pedimos al Dr. Soto que tome posición para su juramentación. La juramentación será administrada por la Honorable Maite Honorós Rodríguez, jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y el acto de investidura está a cargo de la señora Teresita Bolívar, presidenta de la Junta de Síndicos. Por favor. Yo, Nelson E. Soto. Yo, Nelson E. Soto. Por la presente declaro. Por la presente declaro. Y afirmo. Que cumpliré fielmente. Que cumpliré fielmente. Los deberes del presidente de la Universidad Albizu. Los deberes del presidente de la Universidad Albizu. Conforme a las leyes de Puerto Rico y los reglamentos de la institución. Respetaré y defenderé los estatutos de la Universidad Albizu. Promoveré el bienestar de los estudiantes, profesores y personal. Y me aseguraré De adelantar su misión, de brindar una educación excepcional y promover el conocimiento. Actuaré con integridad, objetividad y justicia. Y me esforzaré por servir a la universidad con dedicación y excelencia. Que así ayuda a Dios.
Diani, I need my speech. That's something else. No. No se cayó. Thank you, Lord. Déjame caminar el catwalk de nuevo. No está bien. En lo que ella trae una palabrita que quiero dar, déjame darle gracias a todos ustedes que están aquí, especialmente ahora el comité de investidura, déjame reconocerlo ya que están aquí. Ismarí Cruz, Tania David, Rochelle Escalante, José Figueroa, Carmen García, Rosimar Gavillán, Carla López, Diani Nevares, Aileen Ortiz, Natalia Tirado y Daniela Velázquez. Gracias a todos ustedes. Can you hear me okay with this one? José, thank you, sir. All right. Yo no voy a usar esto. So I'm gonna put this down. Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. También quiero reconocer la presencia de los oficiales públicos que se encuentran aquí hoy, así como nuestros invitados de otras instituciones, los miembros de nuestra Junta de Síndicos y del Gabinete de Presidente, nuestros profesores, empleados, estudiantes, familiares y amigos. Good afternoon. Es un honor contar con su presencia. Esta ceremonia de investidura tiene un gran significado para mí. Representa el comienzo de una nueva etapa para la universidad y marca un momento importante en mi vida personal y profesional. Comienzo dedicando este mensaje a dos personas que han tenido un papel fundamental en mi desarrollo como ser humano. En primer lugar, le dedico esta ceremonia a mi madre, cuyos sacrificios y enseñanzas me motivaron a salir adelante. Ella emigró desde el pueblo de Yauco hasta el estado de Ohio en busca de mejores oportunidades. Allí, asumió el deber de levantar a su familia como madre soltera, luchando contra el frío recibimiento de un lugar ajeno. Sus sacrificios sentaron las bases para mí de desarrollo personal y profesional. Gracias, mami. Thank you. Dedico también este momento muy especial a mi señora esposa, la doctora Ana Elisa Barata, que ha sido uno de los pilares más importantes que he tenido en mi vida adulta. Ana, gracias a ti, no solo conseguí mi primer trabajo en la industria de la educación, también contigo he cultivado una hermosa familia. A mi madre y a su esposo Radames, a Ana y a mis hijos Daniel y Nicole, les dedico este momento. Hoy llego a este acto de investidura inspirado por el legado del doctor Carlos Albizu Miranda, un hombre adelantado a sus tiempos que trabajó para promover lo que hoy conocemos como una psicología multicultural. El doctor Albizu fue una persona que trascendió esquemas y que siempre se valió de la fe y el amor incondicional para alcanzar sus objetivos. Él tenía muy presente que estos valores son fundamentales para la salud emocional del ser humano, y yo comparto esa convicción. Como sexto presidente de la Universidad Albizu, me honra poder continuar su misión guiado por estos valores.
He dedicado los pasados meses a escuchar y aprender sobre la cultura de nuestra institución. Reconozco que llegué a un momento oportuno y complejo, que tanto así que a los pocos días de mudarme a la isla, tuve mi primera experiencia con el huracán Fiona. Yo he invertido cientos de horas con miembros de la facultad, empleados, estudiantes, exalumnos, oficiales de gobierno, representantes de la empresa privada y del tercer sector. Este proceso me permitió recoger sus ambiciones para armar un plan de trabajo que responda a sus necesidades. Por ejemplo, necesitamos cultivar un mayor compromiso con nuestros egresados, fomentar nuestras conexiones con la comunidad y asegurar la consistencia en la experiencia estudiantil a través de todas nuestras unidades. También debemos desarrollar mayores eficiencias a nivel operacional, promover el espíritu empresarial y apoyar las necesidades de nuestras comunidades. Nuestros profesores y estudiantes valorizan un proceso de aprendizaje que ofrezca oportunidades de investigación y experiencias prácticas a nivel local y en el extranjero. Ellos están conscientes de la necesidad de innovación a través de programas en línea que agreguen valor a la experiencia en el salón de clase. Nuestros estudiantes también desean expandir las colaboraciones entre nuestras unidades en San Juan, Mayagüez y en Miami, y así crear nuevas redes de trabajo e intercambio de recursos. Por ellos y para ellos debemos ir más allá, expandiendo nuestras alianzas con el objetivo de lograr mejores resultados. Nuestros aliados también quieren profundizar su relación con nosotros y participar de una forma más activa en los proyectos de la universidad. Como institución, podemos y debemos hacer más. Déjenme repetir eso. Como institución, podemos y debemos hacer más. Contamos con una plataforma amplia de servicios que trascienden los académicos. Por ejemplo, nuestras clínicas de salud y de terapia del habla y lenguaje impactan a miles de personas todos los años. Además, el programa Casa Albizu es una herramienta vital para la protección de la niñez, manejando sobre 600 casos anualmente. Y las brigadas han demostrado su capacidad de respuestas casi inmediata para atender emergencias y otras necesidades de la comunidad. Pero podemos hacer más. La capacidad intelectual la tenemos. Para replicar este modelo, solo necesitamos el apoyo de nuestros aliados, ustedes, que están en el gobierno, en la empresa privada, y en el tercer sector y en la comunidad. Tomando esta en consideración, me propongo guiar al Albizu en tres áreas clave de crecimiento. En primer lugar, poniendo nuestro enfoque en ofertas académicas que sean socialmente relevantes y que podemos ofrecer en entornos tradicionales y digitales. En segundo lugar, fomentando asociaciones con organizaciones y líderes afines a la misión de la universidad. Y en tercer lugar, vinculando comunidades y recursos que se benefician mutuamente de nuestro proceso educativo para lograr un mayor impacto. Estas áreas de crecimiento forman parte de un plan de transformación anclado en la visión de que debemos operar como una sola universidad, globalizada, unificada y enfocada en su misión principal. Para lograrlo, hay que mirar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tenemos que observar el mercado laboral, el sistema educativo, las industrias que pertenecen a nuestro ecosistema y, más importante aún, los problemas más graves que aquejan a nuestra sociedad. En atención a esto,
concentraré mi presidencia en promover el poder de la educación como un vehículo de transformación. Bajo ese enfoque, hay tres proyectos que personalmente quiero atender. El primero, y conforme con nuestra misión, la salud mental y bienestar de nuestras comunidades. El segundo, la violación de género que arropa a nuestro país. Y el tercero, la adopción, un acto de amor de que tenemos que hablar más. Como profesional, como esposo y como padre, llevo estos tres proyectos muy cercanos a mi corazón. Ya ustedes escuchan. Les pido su ayuda para que podamos utilizar el poder de la educación como vehículo para aportar soluciones y crear conciencia en estos temas. Finalmente, la conclusión más importante desde asumir mi presidencia es que la comunidad Albizu es una comunidad comprometida. Y como comunidad, estamos dispuestos a aportar nuestro tiempo, pasión y experiencia para asegurar el futuro de nuestra universidad. Los invito a unirnos como comunidad, enfocándonos en una misma experiencia estudiantil, compartiendo un mismo éxito y uniéndonos bajo una sola misión. Estoy convencido de que cuando hay muchas personas comprometidas con un propósito mayor, el éxito está a su favor. Es el caso de la Universidad Albizu. Y como decía nuestro fundador, más allá del saber, ¿está qué? El amor. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Nelson Soto por compartir ese emotivo e importante mensaje. Lo felicitamos y le deseamos el mayor de los éxitos por asumir la misión de presidir nuestra amada institución. Así que enhorabuena, doctor Soto. Para concluir con el protocolo de investidura, le vamos a pedir entonces al pastor Alexis Ayala que ofrezca su bendición final a este acto. Doctor Soto, le voy a pedir si se puede poner en pie. Y con mucho respeto le voy a pedir si ustedes pueden ponerse en pie los que puedan, ¿verdad? Doctor Soto, antes de orar, quiero tomar estos segundos. Hay muchos sueños, metas y visiones que hoy yacen en cementerios, ya que muchas personas, lamentablemente por diferentes situaciones, murieron y no pudieron desarrollarlos. Yo declaro en el nombre precioso del Señor, al cual amas y sirves, que vayas no tan solo a esta universidad, a todo lugar donde vayas y puedas ayudar a empoderar y ayudar y levantar a tantos visionarios que hoy tenemos con pocos recursos, pero con el corazón de querer lograrlo. Dios te lleva a eso. Y toda esta gente que ves aquí, estamos para apoyarte y ayudarte. Así que yo le voy a pedir si ustedes pueden extender sus manos aquí. Padre, en el nombre precioso del Señor, te pido por favor que bendigas la vida del doctor Soto, que lo ayudes, que lo empoderes, que le des sabiduría, que le des revelación para que pueda ver los problemas que nadie ve, que le des la visión para poder mirar lo que nadie ha podido mirar. Yo te pido algo muy especial, que él pueda permanecer en el pilar que el doctor Albizu dejó como institución, la fe, la esperanza y el amor. Que él pueda desarrollar desde su cargo esos tres pilares y levantar a tantas personas que lo necesitan y que puedan entender que podemos lograrlo y que tu bendición va sobre él y en él y le va a ayudar a llegar a alcanzar cosas que muchos no pudieron alcanzar. Y yo sé que el doctor Soto dejará un legado en esta universidad para que muchos sigan
su ejemplo de forma especial. Así te ayuda el Señor, doctor Soto. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Felicitaciones al doctor Nelson Soto, enhorabuena también de mi parte. De esta forma damos por concluida la ceremonia de investidura presidencial del doctor Nelson E. Soto. Agradecemos la participación de todos y todas los que nos acompañaron en esta hermosa jornada. Nuevamente queremos agradecer la ayuda de todo el personal administrativo, del equipo de tecnología y del comité organizador por hacer que esta actividad fuera un éxito. Así que procedemos entonces a la clausura con el desfile académico y una interpretación musical nuevamente a cargo del grupo Travesía.